intenta la bajada para Mizio. El toro en un segundo aire. Mucho cuidadito. Porque se le quiere complicar el asunto. Viene tanteando ya la bajada. Los lazos se intentan un segundo. Es que el toro sigue jalando, el toro sigue reparando. Ahí viene Martincillo. Avanzándole fuerte el aplauso. Segura del Zapote, la de Contrayerba pagada por Chepe Reséndiz del Paso de Guadalupe, la del Capulín de Enrique Argüello pagado por Luis de la Torre de la Tapona, la de la Palmita está pagada por Raúl Martínez del Capulín, la de la Cauca. La de la Cauca está pagada por José Maldonado de Honduras. La peligrosa de la chiquita pagada por la comisión organizadora de la reforma. Muchísimas gracias a estos amigos por sus aportaciones en efectivo. Y sigue la lista. Así para que no paguen las cámaras, Johnny López pagado por la comisión organizadora del Tepozán. Hugo Chavarría pagado por los hermanos Pérez del Tanquito de Banda. Doña Bravo pagado por José Velázquez del Saucillo. Eduardo González pagado por la comisión organizadora de la labor de San Diego. Gustavo Gómez pagado por Juanito Martínez de la Laborcilla. Octavio González pagado por Arturo Juárez del Rincón del Refugio. Así también Juanillo Ruiz está pagado por Jesús Zorrillo Sánchez de Ciudad Fernández. Víctor Ruiz está pagado por Juanito Navarro de Santa María Tampalatina. Hugo Hernández está pagado por José Cervantes de Le Cabal. Decimos gracias a cada uno de ustedes. Sus aportaciones pues son sin lugar a duda mucho, muy valiosas. También agradecemos la de Pedro Padrón, pagada por Javier Robles de Santa Isabel. La de Carlos Palomo está pagada por Chuy Castillo de La Joya de Luna. A Panchillo Torres lo está pagando Rancho Valle Dorado de San Nicolás Tolentino. La de Horacio Torres está pagada por Eduardo Manes de Gran Quenal. Martín Vázquez está pagado por Caín Padrón de la Podiagua Seco. Cordillo Rojas está pagado por Miguel Ávila de Villa de Zaragoza. La de Juan Oviedo está pagada por Junior Pérez de Gallinas. La de Luis Oviedo pagada por Alex Reina de la Independencia. La de Horacio Torres pagada por el compa 8 del Puente del Carmen. La de Oscar Roble está pagada por Richard Nava y los amigos de San Sebastián. Gracias de antemano también a quienes hacen sus aportaciones. Ahí para la de Víctor Hernández, pagado por Esteban Acosta de Puerta del Río. Juan Hernández, pagado por Horacio Díaz del Paso de Guadalupe. La de Cruz Padrón, pagada por Gustavo Guerrero de la Mesa del Santo. La de Rodrigo García está pagada por Iván Monsifáis de La Gavia. La del pequeño Tilly González, pagada por Francisco Hernández de Mezquite Chicos. La de Ramón Pérez, pagada por Francisco Hernández de Mezquite Chicos. Agradecimiento también para usted, Francisco Juárez, pagada por los hermanos, a Francisco Juárez, que está siendo pagada por los hermanos Pérez del Tanquito de Banda. También a la de Francisco Castillo, está pagada por José Luis Hernández de Houston, Texas. También le agradecemos, dice por ahí, la de Matías Ontiveros, pagada por Marcial Gallegos de San José de Palmas. Arturo Castilleja, pagado por el Mono Castillo de Loco de Agua, San Nicolás Tolentino. Gracias de antemano, se prepara la monta. Los siguientes: primer lugar pagado por Hugo Martínez del Puerto de Martínez. El segundo lugar está pagado por Miguelito Cárdenas de Nogalito. ¡Todo listo! ¡Puerta! ¡Ahí lo tenemos al siguiente! Otra buena participación y salida. Él es Clemencio Basoria, del tanque de San Juan, en este toro maquinista. Maquinista de Gran Canal. Que señal de toro y jinete al suelo. Clemencio trata de enderezarse. Clemencio Basoria. Así concluye su participación. Ahí fue que me quedó el cajón. Ahí fue. Vamos a ver, damas y caballeros, así se está preparando la siguiente en este torneo que hoy se vive aquí en el Paso de Guadalupe. Échale ganas, jinete Carlos Palomo. Ahí está nuevamente, reintenta la situación, ya parecía, estaba en posición, todo listo. Ahora sí llega el momento de la verdad, para que le pula, para que le trabaje Carlos Palomo a este toro, el pingüino, que calidad sí trae, y esperamos que hoy haga lucir y sobre todo le agregue puntos a este partido. Participante, puerta. Ahí está el jinete Carlos Palomo.
de la joya de luna. El toro se resiste a reparar. El toro que se resiste a trabajar. Y ahí llegan los lazos, ahí se intenta. Ya se controla. Hay que ir retanteando ya el momento de la bajada. Eso es todo y le damos fuerte el aplauso. En el engaño de Rancho La Huerta, todo listo, puerta. Ahí lo tenemos trabajando todo el jinete. En una posición correcta, este valiente está trabajando, está desempeñándose bastante bien y ahí logra su objetivo, lograr quedarse en los reparos más intensos que trae este toro. El engaño está siendo ya dominado por este jinete. Horacio Torres ya está llamando a los lanzadores. Ahí para que le asegure la bajada. Este lazo con adorno que en parte controla ya. Ahora se apalánquese, ánclese. Allá dañado riatas, en parte asegurando. Eso es todo, fuerte el aplauso. En una botella con la banda roja y también tenemos saluditos, dice por ahí para mis cuñadas, a la gente radicando allá en los Estados Unidos, a Félix Hernández, a Cruz Hernández y familia Hernández, a Mati Hernández, la cuñada Leslie del Caracol, que los quiere mucho, saludos. A la raza de la Tapona también estamos saludando. Bienvenidos la raza por allá de la Tapona. Bienvenidos, ya sabe que el día 12 de enero 2015 allá nos vemos con ellos en su jaripeo tradicional. Se prepara la siguiente. Proyección de Río Verde, y lo vamos ya programando. En la siguiente atención, hay que estar pendiente, ya se prepara en esta la talla de Eduardo González. Hoy estamos viendo desafiar a este cuando nos tiene el salón. O está listo y vamos a ver, ¿verdad? Es Eduardo González. Arrasando en Zamacampo, saludos. ¿Está listo? Lo tenemos, este es Eduardo González, este se llama Andariego, es el de Rancho Los Mendoza, sí señora. Ahí lo tenemos en el desafío grande, en la pelea. Ahí le aguantas los quiebres, le aguantas los cambios. Este es Eduardo González, los monarcas del jaripeo, los jinetes de Pastora. Así se está presentando el día de hoy en la cuarta edición de enfrentamiento grande. Más ni menos, mis amigos, la Copa Ranchero. Ahí está en la pelea el buen Eduardo González, logrando Andariego de Rancho Los Mendoza. Hoy estamos viendo un jaripeo de veros de primer nivel y de puro lujo, sí señor, de los que ya nos tienen acostumbrados acá los hermanos 10 del Paso de Guadalupe. Llegaron los lazos bien en descenso, en este estilo, en el estilo San Luis, la bajada cuenta, genera puntos, hay que hacerla por lo más del reglamento. Eduardo González, son los monarcas del jaripeo y son de Pastora. Y señor, pierna cruzada llevándose en frontal. ¡Vamos echándole un aplauso a este valiente! Pasa el Rancho del Puente, allá para Toño Galván y La Onza. Algo de legítimo de parte de Hugo, Santa Cruz y Víctor. Claro, los estamos saludando. Pongan la atención a la siguiente monta, ya se prepara. Es Octavio González, hoy estará desafiando, este se llama Judío, los toros de Gran Genal. Para que no pierda usted el detalle, al movimiento es el cajón número uno, la puerta de los valientes. Vamos a ver, ahí poco a poquito ya se va generando la participación buena. Octavio González, de los jinetes que destacan. De por acá para Rubén Reséndiz, allá para Mauro Reséndiz. ¡Está listo, puerta! ¡Puerta!
tenemos en calles de Templara. El judío de Gran Penal, Octavio González, se defiende, sigue trabajando. ¿Hasta dónde le es posible ni hablar? Tenga ese resguardo, el buen Tavo. Mucho cuidado, todo bien, qué bueno. Estamos echándole un aplauso a este valiente. Descaripeo, estilo San Luis. Sí, señor. $100 Saúl Reséndiz, son $100, gracias Armando Loredo, $100 Abel Díaz, $300 Luis Díaz está cooperando con $100 más, a Uriel Díaz le estamos agradeciendo $200, a Promociones González, afiliados del Aguacate, dice por acá, $1,800, gracias a Oscar Reséndiz, $300, a Juan José Díaz, $150, al amigo Mauro Reséndiz, $100, a Juan Galicia, $200, a Juan Olasco, son $1,200, gracias. Edgar Díaz está cooperando con $100, Orlando Cifuentes de la Barranca de San Joaquín, $100, José Vargas de Rancho Centenario está cooperando con $200, gracias a la gente que con su cooperación hace posible estos eventos. José Vargas de Rancho Centenario coopera con $2,000, gracias. Amigo José Vargas de Rancho Centenario, su cooperación es de $2,000, corrigiendo, claro. En la participación de Hugo Chavarría, desde el Charco, vamos a verlo trabajar. A este se llama Sellito Rojo. A ver, se prepara un jinete de la talla de 15 para Tavis Casas, allá para Raúl Gobea, que se reporte, dice, ándele, ahí estamos descifrando, telegrafiando todo esto que va conduciendo, amigos nuestros, Arturo Castilleja a los cajones. ¿No está listo? Ahí está Gustavo Gómez, el orgullo de la libertad, agarrando el bonito corte, reparo, que se llama Cóndor, es del Molino Colorado. Los toros de don José Gutiérrez, sí señor, es el enfrentamiento mano a mano y de poder a poder, hoy los toros tienden a caer. Así es que pues vamos a ver los jinetes traen y saben de esto que es una competencia grande. Ahí está otra tanda de reparos circulares. Pues bien hecho Gustavo Gómez, estás en la pelea.
estás generando una buena participación junto a los del Cóndor.